A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Trasladamos inmediatamente hasta Cajamarca. Gentilmente accede a la comunicación con Conexión Perú en RCR el doctor Víctor Zabaleta Gavidia, el director regional de salud del gobierno regional de Cajamarca, Diresa Cajamarca. Qué gusto saludarlo, doctor Zabaleta, muy amable. Muy buenas tardes, muchas gracias más bien por la oportunidad que nos da de saludar a toda su audiencia. Los agradecidos somos nosotros, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, gracias por atender unos minutos. ¿Cómo está marchando la campaña Chequéate Cajamarca, ¿no? Que es un programa que se está realizando a nivel nacional, ¿no? Y es interesante conocer cómo se está trabajando en esta intervención. Sí, muchas gracias. Sí, como país, usted sabe que tenemos la resolución 300-2023, en el cual determina una semana, la tercera semana de mayo, como la semana de la prevención, y en el cual se ha denominado Chequéate Perú, y en caso de las regiones, lleva el nombre de cada región, para nosotros Chequéate Cajamarca, ¿no? Entonces, hemos iniciado con una campaña el día de ayer, el lanzamiento, en el cual estamos involucrados toda la región, los establecimientos de mayor capacidad resolutiva, los 1-3, 1-4, que cuentan con laboratorio, y a su vez también todos los puestos en toda la región en el cual están participando los establecimientos del gobierno regional, los establecimientos de e-salud y los establecimientos de la sanidad, tanto la policía como el ejército, y algunos sector privado, ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas se van a poder atender en esta campaña? ¿Se tiene una proyección, doctor Zabaleta? Nosotros hemos establecido una meta de 35.687 usuarios que podamos hacerle con sus exámenes auxiliares, pero esa es la meta, ¿no? Pero en todos los establecimientos también se ha estado dando la atención, se ha iniciado el día de ayer una atención básica en el cual, si necesita ser referido, para que sea referido al establecimiento de mayor capacidad resolutiva, tanto por un examen clínico, por un examen auxiliar, por un apoyo al diagnóstico en imágenes, o también una atención especializada, ¿no? Ese es el panorama del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y esto se está cumpliendo a nivel de todas las provincias y dentro de un trabajo de distintas especialidades. Así es, en todas las provincias, en las 13 provincias se ha establecido eso, ¿no? Los establecimientos de mayor capacidad resolutiva están en las provincias y en algunos distritos que hemos distribuido que tengan los insumos y el equipamiento, ¿no? Entonces, en esta primera fase hemos elegido así. Posteriormente, en las siguientes campañas o en los siguientes eventos, vamos a disponer de mayor disponibilidad de laboratorios para poder seguir en esta actividad, porque para nosotros es un trabajo fundamental la prevención en todo el ancho de la región, en el primer nivel de atención, ¿no? Ahora, doctor Zabaleta, el otro tema es, hace unos días el gobierno ha declarado la emergencia en 20 regiones del país por los casos de dengue, ¿no? Cajamarca no está ajena a esta realidad. ¿Ya se tiene más o menos una evaluación? ¿Se tiene cuál es la prevalencia de casos de dengue en Cajamarca y qué localidades tendrían mayores casos? Sí, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos hasta la semana 19, 2.289 casos en toda la región. La mayor caso se da en la provincia de Jaén, y el segundo número de casos es en Cotumazá, y el tercero San Ignacio, ¿no? Y en algunas provincias también ya se está detectando algunos casos importados en municipios, tanto Chota, Cutervo, han reportado como algunos casos importados que están en seguimiento. Y también en cuanto a la vigilancia permanente, tanto la provincia de San Miguel, todas las provincias que son limítrofes con Lambayeque y con La Libertad, ¿no? Y además zonas donde se ha registrado lluvias extremas en las últimas semanas, ¿no? Y tiene una exactamente. Entonces, en eso, en el mapa vectorial que nosotros tenemos la cuenca del Marañón,
que estamos desde Cajabamba, Selendín, San Marcos, Selendín, Chota y Cutervo y el mismo Jaén, San Ignacio, en la cuenca del Marañón, en algunos puntos tenemos vector, ¿no? Entonces también ahí por eso estamos haciendo el trabajo, dado que en cualquier momento podríamos tener casos también, aparecer brotes en esto, ¿no?, en estos espacios. Hace unos días la ministra del sector, Rosa Gutiérrez, indicaba que iban a trabajar de la mano, en este caso el dengue, con las direcciones regionales para brindar apoyo en cuanto a capacidad logística, en cuanto a despliegue de brigadas. ¿Se está haciendo esto? Sí, sí tenemos presupuesto, pero ya nos está quedando corto y justamente el día de hoy ya estamos integrando un nuevo plan requerimiento para poder enviar a nivel central, que el Ministerio de Salud también nos puede apoyar, porque a nosotros nos falta el equipamiento de las termonebulizadoras, que son los equipos permanentes. Ya algunos están deteriorando en el trabajo permanente. Y pues también queremos fortalecer algunos laboratorios en el cual estamos solicitando apoyo. El gobierno regional también nos ha, como sede gobierno regional Cajamarca, también nos ha asignado presupuesto en el cual estamos trabajando para ver insecticidas y también la compra de el contrato de personal que es para este trabajo se tiene que desplegar. O sea, prácticamente es un trabajo conjunto, pero necesitamos más apoyo para reforzar el equipamiento tanto de los laboratorios como de los equipos para control vectorial que solamente necesitamos, ¿no? Allí quería llegar justamente, ¿no? Y usted lo acaba de citar, ¿no? El tema de personal especializado. ¿Se requiere con urgencia personal especializado en este caso? Así es. Tenemos, bueno, hemos capacitado nosotros la zona que nosotros tenemos personal capacitado y entrenado, Jaén y San Ignacio, que siempre hemos tenido los brotes estos últimos años, pero en la zona de Contumazá, San Miguel, en la zona sur de Cajamarca, no tenemos personal, pero estamos viendo en cómo desplazar, rotar personal para que hagan stage en estas zonas, pero justamente ahí es donde estamos viendo los presupuestos para poder complementar ese trabajo, ¿no? El otro tema que quería abordar con usted, doctor Zabaleta, es, teníamos alguna información que se habían presentado algunos casos de influenza en Cajamarca. ¿Esto es así? Sí, también casos de influenza también tenemos en la ciudad de Cajamarca, en el cual se está haciendo también la vigilancia y aparecer también algunos otros tipos de virus que también se está en esta época del cambio brusco de temperatura que están apareciendo, ¿no? Entonces, y también vigilando post desastres esto de leptospirosis, que también estamos bajo vigilancia. Todavía, menos mal, no tenemos brote, pero post desastres se activa todo el sistema. Lo que sí estamos viendo también, un ligero incremento en los en estos vectores que trae, que es de leishmaniosis, ¿no? La leishmania, la UTA, que es como nacido, y estamos viendo también la elevación de estos vectores y que posiblemente tengamos problemas. Por eso también todos estamos tratando de hacer todo un paquete grande para intervención como enfermedad metaxénica, pues en este caso transmitida por vectores, que post desastres se activan esto. Y entonces todo el equipo estamos pendiente de esto para que se tenga también los medicamentos para el tratamiento en caso de leishmaniosis y también el seguimiento de la enfermedad de Carrión o bartonelosis, como se conoce también, ¿no? Ahora, en el caso de la influenza, ¿se han producido algunos fallecimientos? No le copié bien. Sí, en el caso de influenza, ¿se han registrado algunos fallecimientos o no? Sí, hay hay un caso referido que se ha hecho las investigaciones, no está, y hay otro caso que está en investigación, ¿no? Bien. Pero sí hay atribuido a influenza, ¿no? Son dos casos. Muy bien, doctor. Sí, en cuanto sí. A dengue, todavía no tenemos casos. Hay un caso que probablemente también sea investigación, pero posiblemente sea relacionado, pero no atribuido realmente a dengue, ¿no? Lo que sí se ha determinado, usted me explica, dos casos de fallecimiento por influenza. Eso sí está determinado. Sí, eso sí está determinado. El resto todavía siguen en hacerle los despistajes y todo el seguimiento, todo que se ha desplegado para poder hacer. Entonces, lo que sí en esa parte, la oportunidad que me da pedir a la población de que cuando se viaje a las zonas de riesgo de dengue deben tener la protección, tener su sistema
deben tener cuidado de no exponerse, ¿no? Llevar siempre sus repelentes y cuando vayan a los lugares espacios siempre cuidarse, usar el vestuario adecuado también, ¿no? Doctor Víctor Zabaleta Gavidia, director regional de salud del gobierno regional de Cajamarca, Diresa Cajamarca, muy reconocido por esta comunicación. Muy amable de su parte, doctor. Muy gentil, ¿eh? Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.